Hola, ¿qué hace el Pisma y Kirby Gamer en otro juego? Bueno, la verdad es que no, hoy no estamos en un juego, estamos en un unboxing de, bueno, hay un paquete, lo podéis ver, enfoca bien, Miguel, es que está grabando mi hermano porque, claro, no tenemos tiempo de para ello y tenemos que hacerlo así, ¿no? Estamos en un unboxing de un paquete que, bueno, como veis por aquí, Howpad, se ve un poquito, y es una capturadora de vídeo, ¿vale? Puesto que mucha gente me ha pedido un montón de veces que grabe gameplays de GTA V, por ejemplo, ¿vale? Que es un juego de PlayStation 3 o de Xbox, y, bueno, resulta que yo tengo la PlayStation 3, pero no tenía capturadora. Los de Howpad me han hecho un favor y me han enviado una capturadora, no sé qué versión ahora mismo será, creo que es la HDPVR2. Tenéis en la descripción del vídeo la página donde podéis comprar la capturadora. Y nada, un unboxing de esto para que veáis más o menos cómo es. Así que evidentemente es un unboxing, vamos a empezar a abrir el paquete, ¿vale? Un paquete que viene más envuelto que yo qué sé, bueno, las que viene bastante bien envueltito, ¿vale? Uy, esto me da pena romperlo, ¿qué hago? ¿Lo rompo o no lo rompo? Es que me da penita, ¿lo rompo o no lo rompo? ¿Qué hago? Ay, es que no se espera, bueno, lo voy a romper. Bueno, sí, es que esto siempre... Ay, no, que me da pena, espera, esto tiene que ir por aquí de alguna manera. Sí, llamadme rarito, pero es que no me gusta romper cosas así, que esto luego siempre es interesante de leer. Y ya está, creo que con eso ya vale. Ahí un momento para abrir el paquete, está bien. A ver. El problema es que esto tiene un montón de cinta aislante por todos sitios, que también no sé cómo me estáis... Algo me dice que no estoy cortando bien, pero bueno. Algo me dice que me estoy escuchando raro, lo más seguro, y voy a decirlos porque la captura... no estoy grabando con la webcam, ni con los cascos, ni con nada. Es una cámara de vídeo, ¿vale? Con la que evidentemente se graba vídeo y sacan fotos, etcétera. Y la calidad de audio es muy diferente a la que tiene la webcam o el micrófono o tal, ¿vale? Así que, bueno, vais a notar lo diferente por eso, ¿vale? No os asustéis, no os asustéis. Mira, soy tan hábil que cojo, abro el paquete y lo abro del punto revés. Nacho, cómo no, haciéndolo bien las cosas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es algo que, bueno. A ver, caja fuera, y aquí la veis, ¿no? Capturadora Howpad HDPVR2 Gaming Edition Plus, última versión de la capturadora que salió de Howpad, ¿vale? Así que, bueno, os vale para grabar partidas si queréis, os vale. A ver, si no recuerdo mal, lo primero puede grabar a 1080, como lo veis, y graba Xbox 360, PlayStation 3, graba también la Wii, si no me equivoco, también televisores normales y tal, y creo que la nueva generación de consolas también la vais a poder grabar con esta, o sea, que si os vais a comprar la PlayStation 4 o la Xbox One, os compré esta capturadora que creo... No estoy seguro, pero parece que sí que podéis grabarlo también con ella, ¿vale? Así que sabéis, chicos, en la descripción del vídeo tendréis el link de compra y pues vamos a seguir haciendo un unboxing porque solo hemos abierto el envoltorio, ¿no? No os planta un poco de enseñaros solo la caja esta como está por fuera, ¿no? No hay cosa que más me guste que abrir cajas con un cúter de florecillas. Gracias, Miguel, por este detalle. Sí, señor, es un artista. Si queréis os digo el escape de mi hermano. No, mejor no, que si no me pega. Que si no se enfada conmigo. Pongo vuestros... No, no, no. Es una troleada, no te tomes a mal, ¿vale? A ver... Veamos, esto. Con cuidado. Ah, no, vale, es que se abre así. Joder, qué raro. La puta madre. A ver. Joder, ¿cómo es que saca? No sé qué estoy sacando. Vale, cables. Aquí podéis verlo, el montón de cables. Esto creo que es el cable HDMI. Es el HDMI, ¿no? Sí, HDMI, ¿vale? Con el que podéis conectar. Creo que esto es de la capturadora al televisor. Y esto creo que son los cables por componentes. Me parece que son. De hecho, no sé, es que por aquí veo una especie de conector también. Esto es para la consola, creo que es. Es que no estoy seguro que tampoco, ¿sabes? No sé de capturadoras, pero bueno, para el televisor y para la consola para conectarlo también, ¿vale? Aquí, como veis en la foto, podemos conectar la Xbox, o sea, se conecta, es fácil, ¿no? Se conecta la capturadora al televisor, las videoconsolas o el ordenador también a la capturadora y a partir de aquí lo graba todo, ¿vale? También creo que nos viene con un software especial para poder grabarlo. Bueno, aquí otro cable, este es un... ¿Qué coño es esto? No sé, es un cable USB que tiene otro conector. Vale, esto es el de la capturadora para conectarlo a la corriente en el ordenador, creo, o a la consola. Porque de hecho es para si se ve bien, es un conector diferente, es para conectarlo a la consola, ¿vale? Eso por ahí. Y ahora... Espera, a ver, que estoy sacando algo aquí que no sé qué será. Espera, es que no se sabe porque estoy un poquito... Ah, vale, aquí, ¿vale? Esta cajita que veis tan bonita. Wow, 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 Howpad. Esta en sí es la capturadora, ¿vale? Con esto es con lo que se va a grabar principalmente los gameplays y todo esto de consola. Este botón, si no me equivoco, es para encenderlo y para grabar, ¿no? Es algo bastante básico, no hace falta un máster para entenderlo. Y por aquí tengo un montón más de cables, ¿vale? Otro cable... Este también creo que es... Este es USB. Es USB, me parece que es USB y micro USB por aquí, creo. Ah, no, son... No, a ver, esto es HDMI y esto es USB. El cable es HDMI. Todo cable, no lo mismo, son cables, ¿vale? Es sencillo de entender. Y aquí, creo que esto es el conector de corriente para la capturadora, ¿no? Esto se enchufa a la corriente, se enchufa aquí y, bueno, pues ya está conectado a la corriente. Y nada, más cables por aquí de componentes. Esto creo que es el adaptador de componentes de HDMI a componentes. Es que no lo sé porque no sé muy bien cómo va lo de los cables, porque ya os digo, yo nunca tuve capturador de vídeo para videoconsola, pero creo que es para algo de esto, ¿vale? Los que tengáis capturador y subáis gameplays de consola, lo sabréis cómo va esto.
Y creo que por aquí no viene nada más, excepto el disco, creo que viene por aquí un disco. Sí, el disco de los drivers, ¿vale? Para instalarlo en el ordenador, para el programa de grabación o lo que tenga que ver para grabarlo. Y nada, las instrucciones y todo esto. Así que nada, chicos, ya sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el link de la página oficial de Howpatch si queréis ver la capturadora y si queréis comprarla. Y nada, espero que os haya gustado este unboxing, a ver si puedo dentro de poco empezar a subir gameplays de PlayStation. Intentaré comprarme el GTA V si puedo, aunque lo veo bastante difícil, pero me intentaré comprar, ¿vale? Y en cuanto lo tenga, pues ya sabéis, empezaréis a ver gameplays de GTA V, que muchos me lo habéis pedido y tampoco os plan de no subirlo, porque de momento no sirve para PC, pero si lo consigo para PlayStation, pues mejor, ¿no? Así que nada, chicos, voy a repetir, espero que os haya gustado este unboxing y nada, descripción del vídeo, el link de la página oficial, y nos vemos a la próxima. Adiós y un abrazo a todos.